Tommy, yo... Tommy, escúchame. Es el contratante. Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, sí, entiendo. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Hey. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¡Rayos, ¿qué eres? Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño, esto es lindo, pero... Creo que está trabado. ¿Qué? No, no, no. Ja, ja, ja. ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisieras. Buenas noches, pequeña. ¿Hola? Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. Tío Tommy, ¿qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora. ¿Hay algo? Tío Tommy, hola. ¿Qué fue todo eso? Oh, maldición. Olvidé darle esto. El teléfono está muerto. ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás aquí? Está conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional. ¿Dónde diablos estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Debemos sacar a todos de aquí ahora. Hay una fuga de gas. ¡Hey! Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás. ¡Venga de aquí ahora! ¿Qué fue eso? ¿Qué sucede? Ahí está su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde demonios estás? Llámame. En camino.
¿Dónde está? Allí estás. Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? ¡Dios! ¡Jimmy! ¿Papá? Cariño, ven aquí, ven aquí. ¡Jimmy! ¿Está bien? ¡Jimmy, quédate atrás! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh, por Dios! Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Tommy, vamos. ¡Vamos! Sí. ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Oh, Dios. No, cariño. Entra. Estás lleno de sangre. No es mía. Solo salgamos de aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Hey, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír qué hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular, sin radio. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. ¿Dijeron hacia dónde ir? Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. Significa que hay que largarse. Toma la 71. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados. Tommy. En la casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Lewis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. ¿Estamos Jimmy bien? ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en mí. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joel. Nosotros también. Pero tenemos espacio. ¡Hey! Sigue ¡Detente! Conduciendo, Tommy. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. Oh, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡Oh, por Dios! ¡Da la vuelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Oh, Dios! ¿Qué diablo sucedió? ¿Qué diablo sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Demonios! ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! Vamos, gente, muévanse. ¿De qué están huyendo? Sácanos de aquí. ¡Eso trato! ¡No! ¡No podemos quedarnos aquí, Tommy! ¡Yo no puedo atravesarlos! ¡Retrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! 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 ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Cuidado! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! Atrás, cariño. Atrás. Mira, estoy bien.
Sí, lo estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Bastante. Tendremos que correr. Oh, Dios mío. Manténnos a salvo. Vamos, cielo. Sujétate fuerte. Bien. Solo mantén los ojos cerrados, cielo. No mires, Sara. Solo mírame a mí, cariño. ¡Por allí! Saldremos de esta, lo prometo. ¡Demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Está muerto! ¡Maldita sea! Ya casi llegamos. Ya casi llegamos, cariño. ¡Entran por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡John! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¿Y a Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Papi, no podemos dejarlo! Él estará bien. Ya casi llegamos. Estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ¡Alto! Ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Sara! Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña, vamos. No. No. Por favor, no lo hagas, no, Dios.
El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de cuarentena. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden, cuando estén perdidos en la oscuridad, busquen la luz, crean en las luciérnagas. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el Área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Oh, ahora estaría bien.